Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en Sociedad a la Ciencia. Hoy es 27 de septiembre y yo soy Mauricio Rosales Maldonado. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales. Tenemos al maestrante, al maestro Emigdio Corral y a su alumno Daniel Juárez. Hoy nos van a platicar cosas muy muy interesantes. Y pues recuerden, Sociedad a la Ciencia es un programa de divulgación científica en el que tratamos de hacer cercana la ciencia a la sociedad. Así que pues a darle. ¿Cómo estás, mi tío? Mauricio, un gusto como siempre. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, 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 bien. Gracias. Pues es un tema que has discutido mucho en el posgrado. Me, me gustaría que nos platicaras qué estás investigando y sobre todo el por qué estás investigando esto, cómo llegaste a este tema y, y, y Daniel, ¿cómo te ha ayudado a colaborar y, y qué, qué opinas? Ajá. Sí, bueno, pues mi tema va centrado pues actualmente al aspecto psicoemocional que deriva el uso de tanta tecnología en la educación. Y pues abordarlo también desde la brecha digital, pues ¿qué, qué es realmente la brecha digital, si el acceso a los recursos tecnológicos es una necesidad que te marca un sistema global eh, en el sentido de que debes de involucrar la tecnología de manera apresurada en la educación o puedes seguir cierta pauta y, y respetar algunas tradiciones y valores que tienen las. Las comunidades es un tema algo complejo lo hemos visto en seminario que hay que delimitarlo son muchos factores de análisis porque pues la tecnología da mucho debate da mucho de qué hablar y sobre todo pues dentro de la educación la educación tiene varias aristas todavía que, atend que atenderse incluso sin siquiera tocar el tema de la tecnología creo que este... Me, me gustaría que, que nos explicaras así exactamente cuál es el título y, y cuáles son los componentes. ¿Cómo, cómo bajarías esos componentes? Eh, porque hablas sobre psicoemocional, hablas sobre eh, globalización, eh, brecha educativa, pero me gustaría cómo lo, cómo lo articulas. ¿Qué, qué es? O sea, ¿Cómo no lo acercas? El, el tema es desesperanza aprendida y brecha digital, propuestas desde la mercantilización de la educación a la es el tema que, que he estado trabajando con mi, con mi director externo, mi director interno también. Aproveché la oportunidad de traer a Daniel porque este semestre coincidimos con la materia de globalización y poscolonialismo. Entonces, pues él estudia lenguas modernas, de estudios culturales, pues aporta también esta visión desde su formación, cómo se visualiza el entorno, tanto regional como global, cómo este intercambio de idiomas también ha ha permitido dentro del contexto global, pues, involucrar la tecnología. Pues. pues, claro, yo estudio la brecha digital, estudio cómo el acceso a la tecnología debería de ser equitativo e igualitario, pero pues, con las clases que hemos tenido, nos damos cuenta que también se sigue un modelo económico. Cuando hablas acceso a la tecnología, ¿te refieres a computadoras, celulares, internet, internet. proyectores, bocinas? internet y un, un dispositivo electrónico para poder conectarte y, y o, o a qué te refieres, o sea, ¿y eso aplicado a la educación, o sea, que lo usen en las escuelas? Sí, mira, mucha tecnología que se está utilizando en las escuelas ya es con fines de de realidad virtual aumentada donde pues ya no necesitas vaya, no necesitas viajar a un lugar para conocerlo. Lo puedes hacer en el salón de clase, claro, con las adecuadas. Pero, pues, Daniel, se ha ido de movilidad. No, no es la misma. No, completamente. ¿A dónde has ido de movilidad? Eh, me fui a Gran Canaria, en España. Y sí, o sea, puedo notar una diferencia entre ambos lugares. ¿En cómo enseñan? Sí, totalmente. Eh, como, por ejemplo, allá en. Pues no, no usamos tanto plataformas como aquí lo solemos usar. Aquí, pues, solemos usar las típicas Classroom y, y la plataforma Web en línea. Allá, si bien sí si tienen su propia plataforma, eh, se gestionan de una forma diferente. Eh, por ejemplo, ahí lo usan, eh, al menos en mi caso, uh -huh. eh, fue más como para subir información, en realidad, para subir, o sea, en vez de subir actividades, por ejemplo. Um, y sí, igualmente la entrega de actividades era muy diferente, casi todo, si sí, hacíamos actividades solía ser más, más en, el, en el salón y uh -huh. nos calificaban más así con exámenes, en lugar okay. como aquí que es, que tenemos nuestra plataforma y tenemos cierto, cierta fecha para entregar nuestras actividades, y es algo que me pareció diferente, igualmente uh -huh. también tienen un sistema que me pareció muy curioso, que uh -huh. es para registrar existencia Ajá. Ellos ponen en el pizarrón un código QR y automáticamente ya tienes tu asistencia. Ok, ok. Tú nada más lo sigues y así. Sí. Eh, pues quiere decir... Wow, qué interesante. ¿En qué universidad? En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ya de las... sí. Entonces, ¿tú, ¿tú qué pudiste ver? ¿Ya te tocó antes o después del COVID? Ya después del COVID. ¿De eh, COVID justo, justo antes, antes del COVID, eh, ya tenía planeado hacer viajes de movilidad, ya pues o sea, por mi cuenta, los cuales se vieron afectados, eran viajes para aprender el idioma, para, para terminar mis estudios de la prepa, entre otros, los cuales no se pudieron dar por, por la cuestión de la pandemia. Y la pandemia, siento que es un factor bastante clave en este tema, ya que nos, nos puso a prueba en bastantes cosas y nos hizo ver que no estábamos preparados para ello. Uh -huh. eh, y en cuestión de la educación, siento que fue bastante desigual, ya que el yo haber estado en una institución pública en la preparatoria eh, era un constante de, de escuchar que varios compañeros no tenían internet, uh -huh. que no tenían las condiciones óptimas para poder continuar con los estudios, muchos de ellos reprobaban, muchos de ellos tenían bastantes, bastantes dificultades que probablemente muchos no tuvimos, pero nosotros dábamos por hecho que no íbamos a tener ningún problema. Pero esa desigualdad existía y sigue existiendo. ¿La has visto ahora en la universidad, aquí en la UAPS? En la universidad, eh, pues me ha tocado que, que, por ejemplo, los exámenes en línea, los de admisión, los alumnos que no tienen los recursos para hacerlos en su casa tienen que venir hasta la universidad a hacerlos. Okay. Oh. No importa si viven en una comunidad tal vez un poco alejada. Mm, o... pues, ¿no? si, esa es la, si esa es la, si esa es la alternativa que tienen la, la no, toma de no? para acá. Wow, qué interesante. Y eso es justamente lo que da, tú das a entender por brecha educativa, ¿no? La diferencia entre las personas al acceso a estos medios educativos que también, como dices, están cambiando, uh -huh. se están adaptando, sí. dependiendo el lugar, ¿no? Um, la, la, la brecha digital tú la puedes abordar desde dos aristas principales. La primera es la falta de infraestructura o la falta de recursos tecnológicos y la otra arista es la falta de usabilidad o la falta de capacitación en su uso. Tiene dos variaciones donde puedes abordar la brecha okay, okay. digital. Una es más estructural Ajá. y la otra es más como de adaptación de, de adaptación, la persona. Capacitación, sí. Entonces, cuando yo involucro este aspecto psicoemocional también... Es esta parte de decir, ok, ya vivo en un sistema educativo donde pues está migrando en la tecnología, bien lo comenta Daniel, o sea, en una parte del mundo más estructurada, vaya, nuestro ejemplo a seguir, digámoslo entre comillas, pues no, no ha generado tanta dependencia a las plataformas. En cambio, nosotros, cuando irrumpe la pandemia, decimos, no, que todo se vaya a las plataformas dejando de lado el sentido humano de la interacción y eso jamás va a ser reemplazado otra cosa si no demuestras las suficientes competencias tecnológicas para poder abordar tus actividades o tus tareas pues no te sientes parte de la de la educación simplemente cumples por cumplir es la realidad mm, pero Entiendo de este cambio drástico de antes y después de pandemia con, con el uso de la tecnología en, en en las clases, no en el aula. Aunque no puedes desmentir que también ha sido una gran herramienta para alcanzar ir más rápido. Claro sí. Este muchas personas tal vez no tengan por Cuestiones varias de tiempo... lo que tú quieras... Pero que tal vez... Si tuvieran este acceso... O no sé... No sé... Las personas que... Que no pueden llegar a tener el acceso... También se han unido con las personas que sí lo tienen... ¿No? Me, me, me imagino que... Se ha desarrollado cierta empatía... Cierta en, empatía para eh, ese tipo de Para cosas? ese tipo de cosas... Por ejemplo... Esta iniciativa de la universidad... De decir... Bueno, no tienes dónde hacer tu examen de admisión... Vente para acá... Vente para acá... Es lo que comentaba... Sí, o sea... O sea... O Se ha visibilizado y es, es un problema que bien yo dije en seminario. O sea, cuando ya analizas a profundidad la brecha digital, mi tesis no va a resolver la, la brecha digital. Te puede dar un análisis de cuáles son los factores, qué es lo que la provoca, qué es lo que a, a, este, genera dentro de un entorno, dentro de mi muestra o las evaluaciones que yo pueda hacer. Pero yo decir... Yo puedo erradicar la brecha digital. No lo puedo lograr porque es un sistema ya estructurado. Pues es, es la brecha digital viéndola como un contexto educativo en el cual la educación tiene que avanzar y como tú bien dices. Yo no voy a negar que la tecnología en la educación te da bastantes cosas. Vaya, sí, sí. Te, Solo pides tada. que no se sustituya ese, el, ese, ese lazo al... entre el profesor y el alumno, el alumno en persona. Sí, es, ese trato personal. trato personal lo he ido manejando yo desde mi maestría, porque es trabajar bajo un modelo híbrido. El modelo híbrido en el sentido de que, ok, aprovecha todos los recursos que tiene a disposición vale. en lo educativo. Utilízalos, pero no pierdas la interacción entre individuos. Claro. ¿Por qué? Porque va a ser una educación sesgada, mala. O sea, el mismo proceso cognitivo te demanda. Vaya, y que. Te, 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 sí, te pregunto, ¿tú cómo sentirías mejor que fuera el programa? ¿Que nos conectáramos una videollamada o estuviéramos aquí presencial charlando? Pues aquí presencial charlando, este, algo que, que me daba cuenta que al final. Estamos reproduciendo este programa en internet, ¿no? También. Pero um, cuando hablas de que el aislamiento o la falta de contacto humano entre el alumno y el profesor, o el contacto en persona o los compañeros, creo que, que no se va a digitalizar nunca. Desde mi perspectiva, nunca se va a dig digitalizar por completo, aunque ya hay algunos modelos eso. Pero la parte de socialización es muy importante para los mercados laborales. Eh, la parte de resolver problemas en equipo, uh -huh. organizar a personas y para llegar a un objetivo es todavía muy importante y creo que no es muy, muy fácil de sustituir por estas actividades. A menos que tengas un trabajo meramente mental en el que tú puedas, no, no, no sé, o sea, bueno, todos los trabajos son mentales, pero me refiero a un trabajo que solo ocupes un software. Y que tú puedas mandar tus trabajos, porque ya es una modalidad que cada vez está tomando más auge, ¿no? Sí. El, el trabajo en línea, la verdad, que es lo que quieren muchos, de alguna manera, es una nueva forma de empleo, cosas que vas a tener que analizar con lo de la brecha digital. Si las personas que no tienen, es para una recomendación para futuro, que las personas que no tienen acceso o las personas que tienen acceso, obviamente van a tener también accesos a mercados laborales diferentes. Sí, sí. Eh, no No lo sé, ahorita que me, me comentabas, Daniel, que. Sí estudias lenguas modernas. Sí, efectivamente. Lenguas modernas. Eh, ¿Tú cómo consideras a la programación o a todo el desarrollo de software de front-end y back-end y todo eso, de cómo funcionan todos los dispositivos que utilizamos hoy como un nuevo lenguaje, ¿no? Pero ya es una... Porque son lenguajes, o sea. Sí, totalmente. Tal vez no son de comunicación social, pero son de estructuración de... Pues sí, de software, de, de los programas que utilizamos, por los que compartimos nuestra información, por los que compartimos nuestras imágenes. No no sé, ¿cómo, cómo opinas tú que, que las lenguas modernas te ayuden a hacer un análisis de a dónde va el futuro en la educación? Te lo resumo. Ok. Eh, pues sobre lo que, que comentabas sobre el software, la verdad no estoy muy informado sobre ello, mm -hmm. pero... Respondiéndote de que sobre lo de las lenguas modernas, eh, siento yo que al estar en un mundo globalizado, esto cada vez más va a tomar más, más peso. Eh, uh -huh. como, por ejemplo, el crecimiento económico que tienen diversos países, ya sea como, como China, por uh -huh. ejemplo. China, eh, China. Atrae pues mucho el, el aprendizaje, no, uh -huh. no solamente pues, por gusto, ¿no? Sino por, por conocimiento, por experiencia laboral se piden mucho pues otro tipo de idiomas, eh, como por ejemplo considero que también idiomas asiáticos como el japonés, como otros que están como que muy englobados en, pues, en, ese, en ese aspecto que tú mencionas eh, siento que son muy importantes para, para pues esta rama, lo cual debería de, de darse un poquito más de difusión por parte de la universidad, siento yo ya que eh, si bien los idiomas los cuales tenemos son son muy buenos y pueden abrir muchas puertas. Siento que a futuro otros idiomas también, como los que mencioné, también lo harán. Entonces, en otras palabras, propones uh -huh. que haya más promoción de otras lenguas para podernos adaptar a otros contextos. Totalmente. Con la educación, no, no lo sé, si ¿sí hay algunos programas de intercambio en la universidad. Sí, ¿No está totori, totally está movilidad. Que, para Canarias, que está... Que sí. Wow, qué interesante. Entonces estamos conectados claro, la tecnología te acerca a ciertos lugares puedes tú conocer un museo de París desde tu tablet celular digamos representa un costo económico eh, ir claro, no lo vamos a usar. Y igual no está puse, al alcance de muchos ese es el punto que iba a comentar o sea, sí yo ya puedo ver en mi tablet un museo, Daniel tuvo la oportunidad de viajar, pero esos niños que no tienen acceso, y no me refiero a que ya se les dé una tablet recargada, pero niños que también quieren conocer el mundo, ¿dónde quedan? Sí, claro. ¿Dónde, ¿Dónde quedan en ese aspecto donde hemos avanzado tecnológicamente muy, muy fuertemente, en demasía, pero no ha sido equitativo? Todo. no no ha sido. Y nunca lo ha sido no, no nunca mamá, lo ha sido porque mamá. me imagino que ahorita si bien como hablabas de la de lo de lo del museo de, de París en un museo ahorita lo puedes ver en internet no pero antes quién tenía el acceso a una enciclopedia que te mostrara qué obras hay en el libro digo en un museo de París o sea, también es es una brecha educativa no más sí. allá de una brecha digital y, uh, tal vez eso... siempre ha existido y tengo la opinión de que mm. siempre va a existir siempre va a existir pues Mm, son cosas que no se pueden controlar del todo pero que sí se pueden disminuir no crees o sea sí 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 sí, sí y, y pues también estas personas no se van a si tú no estás conectado con el mundo. No te vas a sentir mal por no conocer el mundo, tu mundo se vuelve tu entorno inmediato. No, y... y un punto que quiero tocar es que probablemente el ir de movilidad es el sueño de muchos estudiantes, no solamente por el hecho de irse, sino por el hecho de seguir aprendiendo, de tener herramientas distintas, distintos contextos culturales y educativos, pero. Eh, se ha imposibilitado mucho por faltas de apoyo, por falta de ingresos, por diferentes, y, y siento yo que esto es algo bastante importante para la carrera profesional de los alumnos y debe de apoyarse muchísimo más y debe de estar al alcance de todos, no solamente de algunos. Yo recuerdo que el semestre pasado nos mandaron correos a los que estábamos de movilidad y éramos siete personas, nada más siete personas. Y, y, y algunos estaban en movilidad nacional. Y, y sí, es, es algo que debe de estar muchísimo más al alcance de, de los alumnos. Y siento que es un aspecto del cual debería ser una prioridad de la universidad mejorar. Entonces, es esta parte, uh -huh. tocando este trasfondo que decías tú, siempre ha existido. Claro, en lo, en antes. Había quien tenía para pagar una pala para trabajar y había quien no tenía para pagarla. O sea, desigualdad ha existido sí, sí, toda sí. la vida. Lo que sí se puede es visibilizarse, abordarse y decir, y es aquí donde entra parte de mi trabajo de la tesis doctoral, o sea, yo estoy, traba estoy pensando trabajar tres entregables. Uh -huh. ¿Cuáles son? Un análisis, un manual, contenido educativo que sea accesible para el aprendizaje de inteligencia artificial de manejo de plataformas algo que sea productivo que se acerque a los estudiantes y un tercer producto que sea esta secuencia o análisis del fenómeno de la brecha digital a lo largo del tiempo, cuáles han sido sus, sus limitantes, cuáles han sido las aportaciones que ha tenido en qué países se desarrolla más en qué países se desarrolla menos o que ¿O qué es lo que te marca la pauta para que exista la brecha digital? ¿Qué es lo que marca el acceso inequitativo? ¿El sobreuso? ¿O el uso medido o adecuado que debería tener la tecnología? Porque está este debate también. ¿La tecnología debe de ser regulada o no? ¿Tú sí, qué opinas? Es un debate muy fuerte. Yo pienso que sí, ¿no? Eh, sí, hay muchas cosas por detrás, patentes, eh, los modelos. Se adaptan más rápido de lo que se puede adoptar una regulación, ¿no? En realidad. Entonces es complicado, pero. Pues al menos. Pienso que se deberían de dar más. Pues cuando tú hablas de brecha digital, estás proponiéndolo como el antagonista. Yo pienso que lo, lo contrario sería un acceso. Más amplio digital, ¿no? Y eso va más del lado de las, de las libertades. Y. Y pues es justamente esa lucha constante entre las libertades individuales lo que estamos lo que podemos hacer eh, el acceso a viajes el acceso a tecnología que te, eh, y, y la igualdad en el sentido de que si bien no todos tenemos lo mismo todos podamos influir de la misma manera no en lo que pasa en nuestra sociedad ahorita mencionabas un, un, un concepto era desesperanza aprendida? Me Ajá. gustaría que profundizaras en eso, ¿a qué te refieres? No, no. Es, la desesperanza aprendida, es un concepto que se maneja desde 1960, 20 guerras. Eh, pues es una sensación de inutilidad, una pérdida de motivación, un desgaste emocional donde sientes que no a pesar de todos los esfuerzos que hagas no vas a aportar a tu entorno. O sea, a pesar de que yo me esfuerce, yo, en mi me levante todos los días temprano, venga a trabajar, haga mis actividades, siga estudiando un doctorado, mi entorno no me va a permitir superarme, no me va a permitir acceder a un, a un recorrido a lugares que quiero conocer. Entonces, cuando yo lo abordo desde la brecha digital, es si el estudiante se percibe en un entorno donde las tecnologías irrumpen. De una manera muy acelerada, no vayamos tanto al acceso, vayamos a la capacitación, donde no se siente capacitado para entregar sus tareas, para dominar cierta plataforma que algún profesor tomó. Pues va a decir, bueno, estoy realmente siendo parte, que aprenda, puede que aprenda, pero si no, va a llegar un punto que va a decir, pues entrego por entregar. Se pierde la motivación a esa superación de, de querer aprender, de querer eh, ser parte de su entorno educativo. Y, y cuando te refieres a aprendida, te refieres a que alguien más se lo, se lo plasma, el profesor sí, o quién se, o plasma Se plasma de dónde tra... lo aprende esa desesperanza. Esa va pasando de generación en generación. De los padres. Sí. De la familia. Eh, viene del, del el pobre es pobre quiere porque mm. tu entorno no te deja superar. Entonces es más bien como un discurso que se da desde los que están en el status quo para mantener agachados a los que tienen agachados, o como o, bueno porque yo creo que esto ya se sale un poco del tema, pero no deja de ser divulgación de la ciencia y siento que muchas personas lo piensan. Eh, cada vez es más fácil creer teorías de conspiración, dejarnos desinformar por los medios. Eh, que, tu, que tu tarea de estadística te la haga ChatGPT que tus tareas de matemáticas. Hay, yo, yo estoy dando clases de estadística y me parece sorprendente cuando algunas personas no son tan independientes como para poder hacer una fracción sin tu. sin tu celular, no es una división, o sea. Eh, y, y tal vez haciéndolo, relacionándolo con lo que tú me dices de desesperanza aprendida. Podríamos empezar a, a darnos cuenta o a hacernos conscientes de que en realidad nadie está controlando lo que pasa. Por eso te hacía un énfasis en lo, de, mm. en lo de los lenguajes de programación, porque sí. siguen siendo lenguajes de sí, programación. claro. Que, que tal vez no son como un lenguaje que se socialice todo esto, pero están formando la manera en la que estructuramos las formas en las que nos organizamos. Bueno, ahí fue un poco redundante en el sentido, pero a lo que me refiero es que si aprendemos por estos dispositivos, pero no no entendemos cómo funciona lo que queremos hacer, vamos a seguir atorados. Hago, hago el ejemplo como, como las calculadoras. Uh -huh. Para saber utilizar bien una calculadora de esas científicas o una chiquita, uno primero debe saber qué es una suma, una resta, una multiplicación, una división. Si el, si el docente o la comunidad educativa no es capaz de transmitirle los conceptos básicos, a los alumnos, no va a haber caso que les enseñen las herramientas o, o, o los sistemas de información que utilizamos, porque no van a entender la información inherente a ese sistema. Eh, es, es lo de la inteligencia artificial. okay si la utilizas, lee, si, si te piden un reporte de lectura y tienes tus opciones, es leerlo eh, y luego tú hacer tu reporte. Uh -huh. Tú lo puedes leer. Si no tienes tiempo, me imagino que va haber gente que lo meta al programa de inteligencia artificial. Pero si tú lo leíste y entendiste de qué trata la lectura, tú puedes corregir el, el resultado que te dé esta inteligencia artificial y adaptarlo, mejorarlo claro. para no tener el, el problema del ojo en blanco. Claro, Eso claro. es bueno. Sí. Pero en cambio ve a la otra persona que tal vez ni le interesó la clase, no le interesó el libro para, para como tú dices, cumplir con la asignatura y con el hecho de que pues, tal vez ni trabaje de esto. Nada más lo haces y te entrega un resumen. Tú sabes que el profesor, entre 40 alumnos que tiene, 50, en derecho tiene 90. Hay caras que, que son afortunadas, tienen 10 por salón, ¿no? Tal vez el, el profesor sí lo lea ahí, pero 40 personas ya no lo va a leer. Ahí, ahí ya queda en la responsabilidad o en la congruencia personal de cada quien. Sí. Sí, yo es yo, yo, yo como lo veo, es, sí, es, no, esa sería la, y, la medicina. La y, y yo, yo pudiera añadir algo, y o sea, yo como alumno, eh, sí, evidentemente las inteligencias artificiales han llegado para quedarse ahora sí, ¿no? Eh, y pues sí, ha habido diferentes, pues ahora sí que controversias en cuanto a esto. Y sin embargo, eh, invito a, a profesores a... No, sataniz no satanizar esta, estas inteligencias artificiales porque pueden ser buenos métodos de, de aprendizaje. Eh, pues son herramientas que fomentan la, la información, la, la investigación y pueden, usar, pueden usarse para complementar todo, todas las investigaciones de los alumnos, todas las tareas, entre otros, ya que, mm. como por ejemplo, a, algunas, algunos temas no existe mucha información y esto lo puede complementar. No, no estoy diciendo el hecho de, de hacerlo completamente con, con estas inteligencias. Es, es, volando un poco lo que dice Daniel, es que son herramientas. Son herramientas, no son el fin. O sea, esta sí, parte. Es lo como que te comentaba como la calculadora como tú, 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 y saber sumar. Tú bien comentas que, que entregarlo, de hecho, desde la inteligencia artificial no es lo válido. Yo, yo aquí a lo que apuesto es generar estrategias, comunicación efectiva, alumno-estudiante analizar bien el proceso cognitivo y la tecnología, buscar la manera de integrarla de una manera, pues, a como se puede, igualitaria, pero a su vez que no sea de, tenemos una nueva herramienta, ya todo se va a regir desde este modelo. No, analizar cuáles son las herramientas y dependiendo de mi área de, de conocimiento donde me estoy desarrollando, utilizar ciertas herramientas que puedan aportar. Pero, pues, si por ejemplo llega Chat GTP, llega Mónica, no depender totalmente de ellas, ni como docente, ni como estudiante. Es un uso adecuado. Ya, ¿Qué crees? Pues me imagino que es un tema que, que va a seguir cambiando, va, va, vamos a ver tendencias nuevas en el futuro, quién sabe cómo vengan las próximas generaciones. Eh, me parece muy interesante que aboguemos por la igualdad de, de oportunidades para aprender y en todo sentido, no, desde financieras, tecnológicas, sociales, culturales, familiares. Y pues muchas gracias, Amigdio. Muchas Bien. gracias, Daniel. Esto fue Sociedad a la Ciencia, el programa del 27 de septiembre del 2024. Recuerden esto porque pues, el tiempo se pasa muy rápido. Aquí nos vemos en octubre en la próxima semana con este programa de divulgación científica tratando de acercar las ciencias sociales a lo que estudia a la sociedad. Gracias. Gracias. Gracias.